Buenos días, espero que estén súper bien. Hoy por fin estamos en casa. Para quienes no sepan, fui a visitar a mi familia. Hay muchas cosas por hacer, de limpieza, de organización. La cocina técnicamente es nueva, nos la entregaron un día antes de irme de viaje. Fueron 13 horas de camino en carro. Cuando me entregan la cocina, únicamente pues intenté guardar todas las cosas que estaban a la intemperie en la parte de atrás de la casa. Y no hice más. Quiero ponerle orden a la casa. Me voy a poner un perfume que me estuvo llegando. Miren cuánto ya llevo del producto. Dosier es ecológico. Sus fórmulas son limpias, son veganas y no están testadas en animales. Desde su embalaje, el cartoncito donde viene protegido el perfume es de material reciclado. Las primeras notas que yo percibo de este perfume es como hoja de limón, notas afloradas, pero no de esas que dices huele a abuelita. Describir verbalmente un perfume siento que es súper complicado, pero huele a esto. Ay, bien fresco, bien rico, bien de uso diario, pero con ese toque que a mí me gusta, como pimienta, maderita, eso me gusta. Si tú pides perfumes, no sabes qué pedir y como que según las notas, según las recomendaciones de otras chicas, vas y pides tu perfume y cuando te llega, lo hueles y no te encanta, no te preocupes si no te encanta algún aroma que pediste por recomendaciones de otras chicas aquí en la plataforma de YouTube o porque crees que algún perfume te va a gustar según las notas o fuiste a una tienda departamental. Oliste el perfume y sientes que iba contigo y a la hora cuando tú recibas tu producto no te encanta, no hay problema, Dosier te regresa tu compra. Y si de plano no te encanta el producto, no te gusta lo que estás recibiendo, Dosier te devuelve tu dinero, te devuelven tu compra. Y los perfumes que se devuelven porque la gente no le gustó o porque el aroma lo cambió, ellos lo donan a la caridad, así que esto como que vuelve a tener vida. Y pues tú no sales castigado con que perdí dinero o tuve problemas con mi cambio, con mi devolución. La verdad es que tiene muy buen sistema de cambios y devoluciones, así que te lo recomiendo de verdad que así, mira, con los ojos cerrados, porque de verdad confío mucho en la marca, confío mucho en sus aromas, en que van a ser idénticos a lo que tú quieres, a lo que tú esperas de algún producto que ya te gusta. Yo no tengo experiencia con perfumes de alta gama, me fui a la tienda departamental, allá vi lo que me gustó, lo pedí, huele delicioso, huele idéntico y no me arrepiento de esta compra. Yo no sé cuándo me la vaya a acabar porque ya le bajé un montón, pero pues no pasa nada, la verdad es que los precios son súper asequibles, lo puedo volver a comprar y no me va a estar doliendo mi codo porque de verdad son muy baratos. Hay perfumes que comienzan desde los que $39, al ellos tener la misma botellita para todos sus productos, eso baja muchísimo los costos de producción. Es por eso que nosotros podemos adquirir el mismo aroma a un precio mucho más bajo, pero sin sacrificar la calidad, el aroma y la durabilidad del producto. En ropa generalmente va a tardar mucho más la duración. Te dejo el dato, a mí me tarda más o menos unas 4 o 5 horas en piel y ya después como que se va desvaneciendo. Entonces, pues básicamente se los recomiendo un montón. Entre más compres, más es el descuento. Aparte que pues hay descuentos en diferentes temporadas, tú nada más atenta. Abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando el link para que vayas directamente a su página y puedas buscar. También te voy a estar dejando el link de los aromas que estuve pidiendo por si tienes ganitas de probarlos. Jamás en la vida me he pintado el cabello y es algo que también les tengo ganas, pero no será este año, ya cuando cumpla 30. Oigan, a mi esposo le estuve pidiendo también un perfume. Muchas de ustedes conocen a Ari Escalante y ella subió para febrero, para las fechas del 14 de febrero, que a su esposito le compró, creo que, no sé si tres perfumes o dos, tres. El chiste es que en base a su resumen yo escogí este para mi esposito y la verdad es que le atiné. Increíble porque huele muy rico. Nos gustó mucho, es el que está usando ahorita. Y es que vean, real si estamos usando estos perfumes todos los días y si le vamos a dar bajón. Ay, es que este huele como a, huele a limpio, huele a fresco, huele, ay, no sé, muy rico. La verdad es que cuando la primera vez que se lo puso, a mí siempre me llega a dar un besito de
mi amor, ya me voy. Y yo, bueno, mi bebé. Y ya sabes, cuando es un aroma nuevo, como que tu cerebro guarda memorias y despierta otras. Me despertó ese aroma tan rico que sentí por primera vez. Casi, casi pensé que estaba soñándole y me desperté, abrí los ojos y como de, ay, ¿quién eres? Y ya vi que era mi esposo. Y pues ya me despedí de él, le di un besito. Ay, qué rico hueles. Cuando llegó a la casa ya en la tarde, le dije, ¿cuánto te pusiste de perfume? Es que te fuiste y la casa olía a tu perfume. Sin dudas también se los recomiendo un montón si quieren probar como que un aroma para sus esposos. Siento que el aroma sí va como para hombres de unos 30 años, 28, para adelante. Para más jovencitos no creo que les guste porque es un aroma que es fresco, pero que es como amaderado con pimienta. De hecho, el aroma huele a esto. Así que si tú eres un jovencito de unos 18 años, tal vez no te guste, no lo sé, puede que sí. Pero bueno, ya vámonos a abajo a poder limpiar porque me emociona mucho. Voy a retomar energías con un cafecito o algo así, ya para ponernos a limpiar. ¿Cómo, corazón? Ya estamos por aquí en la cocina, que es donde vamos a comenzar. Anoche estuve yendo a la despensa, solo compré lo que necesitaba para una semana más o menos. Y voy a estar comenzando con la alacena, porque ahí tengo algunas cositas, pero así de que todo revuelto, todo mal acomodado. Y con eso vamos a comenzar a limpiar, a organizar. Así que, ¡vamos! ¿Qué se domina? Estoy comiendo a tutu. Y miren, estas son las cosas que pues nada más amontonamos aquí en la mesa para ahorita poder estarlo organizando. No tenía sentido que las colocara porque de verdad aquí necesita una buena organización. Más que nada definir los espacios, dónde van a ir qué cosas, qué productos voy a estar dejando en cada cajón. Y a partir de este acomodo, lo nuevo que se vaya agregando pues obviamente va a estar en esa misma ubicación. Paso 1, vaciar la alacena para tener el área despejado. Tengo algunos contenedores vacíos, los dejé limpios antes de irme. Tocará estarlos rellenando. He vaciado esta parte de la alacena. Solo me voy a estar quedando con cosas de despensa, enlatados y todo lo del empaquetador en la mesa. Que por cierto me encanta porque está gigante y todo puede entrar ahí. Todo esto, miren, me lo voy a estar trayendo aquí. Para este siguiente paso te recomiendo que agrupes, separes lácteos, enlatados, tostadas, que hagas tus propios grupitos para que así sea mucho más fácil organizar en cestos, en canastas o donde sea que tú tengas tus organizadores para poderlos meter con mucha más facilidad y que visualmente tú puedas ver qué tienes, qué te hace falta, si es que vas a hacer alguna despensa. Listo, ya tengo todo como separado por categorías, más que nada. Lo de higiene lo voy a subir y estos productos que sé que van a ir en los contenedores. Paso 3, vamos a rellenar. Voy a comenzar con ir llenando estos contenedores pequeñitos para poder ir despejando zonas y así sentir que voy a ir avanzando. La tijera. Voy a estar colocando todo lo que vaya rellenando en esta parte para que así ya pueda visualizar cómo voy a estar organizando, si por más alto, por productos más usados. Ahorita checamos. Tengo unos huevitos pues ya comenzados que compré hace un par de días. Para que yo me asegure que voy a consumir estos primeros, siempre los marco con una tinta. Así sabré que estos huevitos son los viejitos y los que debo consumir antes del paquete nuevo. Me estaba ahogando con un pedacito de tostada que estaba probando. Voy por agua.
sentí que aquí estaba un pedacito de tostada. Me estaba como ahogando. Voy a comenzar a meter ya las cositas a estos espacios. ¿Cómo le hacemos? Este que ya está comenzado, lo voy a poner aquí. Aquí generalmente... ¡Uy, tan chuecos! Generalmente aquí siempre coloco como las sobras de galletas. Entonces va a ir de este lado. Por mientras voy a estar colocando todas las harinas así en estos contenedores. Voy a buscar comprar envases, no sé, algo así para irlas colocando adentro de un bote y ya ponerle como su etiqueta bonita de qué es. Ah, tengo uno aquí que ya se me derramó. Les voy a poner otra bolsa. ¡Ah! Sí, se rompió. Ya se me estaba saliendo, entonces igual lo voy a cambiar porque no tengo botes. No manches, no va a entrar. Miren, todo este bolserío de cosas. Pero es que real no tengo dónde ponerlo. Bueno, esto lo trajo mi suegra y es avena con diferentes semillas. Lo vamos a poner aquí. Después de mucho estar quitando, poniendo, acomodando, veía de lejos, no me gustaba, volví a acomodar, ya por fin pude dejarlo más o menos ordenado, que se vea visualmente un poco como, ay, ¿cómo explicarlo? Mejor no las explico y les enseño. Ahí dejé las harinas que tenía así como a granel, pastas, pan, más cositas como sueltas, latas. Este espacio es como el que está súper a la mano, al igual que este. Entonces aquí estuve colocando como que el café, el té, el azúcar. También como el cereal que a veces usamos para desayunos o para antojitos. Esto es como lo de la mañana, del diario, de todos los días. De este lado dejé las botellitas donde tengo chiles, algunas especies, semillas. Todavía me faltan como botecitos y contenedores para que pueda estar acomodando y etiquetando los productos que tengo. Pero pues sí es un poquito tardado hacer eso. Si tú estás en ese proceso, mucha paciencia. Los contenedores luego pueden ser un poco costosos, los que te gustan. Porque los que son un poco más sencillos de plástico, pues son más baratos. Pero a veces pues ya no combine con las cosas que quieres o quieres algo de mejor calidad. Pero eso implica que es más costoso. Lo que he hecho con estos botes es reciclarlos, son de café. Estos contenedores son de Betterware y la verdad es que me gustan mucho, son como acrílico, plástico. Arriba dejé todo lo que tenía sueltecito, pero lo puse en esos contenedores. Tenía chocolate a granel, así de las que son como de mercadito, en circulitos, restecitos de otras harinas. Y en el último piso, que es el que no alcanzo, allí estuve colocando todo lo que es de reserva, las leches, el cereal para cuando se me acabe el que estoy usando. Esas cositas que las compras nada más para siempre tener en casa. Y ya. Vamos a cerrar.
Y vean, así es como está ahorita la cocina. Tengo verdura pendiente de lavar, comida que saqué a descongelar, la basurita que fui sacando. En el piso igual se me regó muchas cositas, canela, harinas, bolsitas, todas las sobras pues de lo que estuve acomodando. Esto hay que llevárnoslo arriba. Toca refiliar el jabón, entonces lo voy a hacer de una vez. No encontré los botes, se me hace que los tiré. Y yo compré bolsita. Vamos a ver si arriba dejé los botecitos de los jabones para la mano. ¡Ay, yo! Uy, este sí se me quebró. Uno, dos. Ya ven que esto de estar en la casa pues es de hacer muchas pausas, más si eres mamá o si tienes que hacer otras actividades en casa, trabajo en home office, lo que sea que tengas que hacer. A veces no se puede hacer la limpieza de corrido, no se puede hacer rápido, ya que hay que hacer miles de pausas. Y está bien, no te preocupes, no te abrumes, tómatelo tranquila. De las últimas tomas que ustedes vieron, aproveché para hacer la comida. Llegó a mi esposito, así que le voy a servir. Preparé un arrocito blanco y esta comidita que siempre me saca de apuros. Me encanta hacer este tipo de comidas que son rápidas, que sé que a mi familia les encanta, que lo van a comer. No hay nada más feo que trabajar en la cocina para que tu familia te diga, no me gusta. Entonces, no, a lo seguro. También mi niña tomó su siesta y bueno, ahí fuimos como perdiendo, bueno, no perdiendo, más bien suspendiendo mis actividades de aquí de la organización de la cocina. Agárralo fuerte, fuerte. ¿Qué color quieres? Amarillo, verde, como tú ves. ¡Oh, mi chichi! ¡Mi chichi! ¿Qué color quieres? ¿El verde o el azul? ¿Tú quieres arroz? No, no lo voy a tirar, por favor. ¡Yo te voy a entrar! Te decía que cuánta hambre tienes, mi amor, para servirte mucho. Más o menos, qué bien. Aquí le voy a poner un poquito, ya que yo decía. Compramos un yogur de pasa, mira, papá. Compramos un yogur de fresa, pero no le pasa. ¿Ya lo probaste? Hoy comimos de. Hoy comimos mango, comimos. ¿Qué más comimos? Atutu. Atutu. Vamos al sillón, todos al sillón. Ya vamos a estar en familia, vamos a disfrutar de la tarde juntos, más bien ya de la noche, vamos a ver una película, terminamos de cenar, al rato voy a acomodar estos trastes, como recogerlo de la cena y así, pero yo les voy a estar dejando el video hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos en un siguiente video. Bye.